Mensaje de tu ángel de la guarda. Buena cosecha. El mensaje de tu ángel de la guarda para hoy te dice buena cosecha. Buena cosecha, porque hoy es el momento de recuperar todo aquello que tenías olvidado, todo lo que habías sembrado en tu relación laboral. Hoy no debes preocuparte por todo lo que vendrá nuevamente a tu vida, porque entras en un periodo de buena cosecha, en todo lo referente a tu relación laboral. Será buen día para proponer en tu empresa un aumento de sueldo o pedir mejoras relacionadas con el puesto de trabajo que actualmente tienes. También para aquellos que tienen su propio negocio y han pasado por algunas dificultades. También para encontrar un nuevo empleo. Será un día favorable para realizar cambios, para reuniones laborales y para ascensos laborales también será un gran día. Es momento de recoger todo aquello que sembraste. En el seno familiar, hoy tu ángel de la guarda te dice que llegues a un consenso en las relaciones con tu pareja, que no te tomes todo a la tremenda y que seas un poco más empático. Si te pones en la piel del otro, es fácil que puedas comprenderle bastante mejor. Buen día hoy también para inversiones, compras, pedir préstamos hipotecarios y consolidar unas raíces firmes. Alguna cosa importante que esperas llegará durante el día de hoy, porque el arcángel que regirá estas energías es el arcángel Chamuel, y con él todo es posible. Hoy también es posible que recibas la visita o la llamada de alguien que ya está fuera de tu vida desde hace algún tiempo. De todos modos, ya sabes que debes ver el lado positivo en todas las cosas y en todas las situaciones. Y esta visita o llamada, sin duda, la tiene. Ya ves que Dios escucha siempre tus ruegos. Tu ángel de la guarda te dice también que durante toda la semana se moverán este tipo de energías, energías que traen el pasado al presente. No te debes preocupar por eso, porque ya estás curado. También energías de consenso, de diálogo y de acuerdos en todos los ámbitos de tu vida. Atentamente, tu ángel de la guarda. Feliz día y bendiciones.